there was darkness. Only a terror, myself, and the void. I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed, and yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Ikera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Rye's gaze were the Keepers, an order sworn to protect Eterra's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected. A traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps. But no story is quite that simple. Esto es, vamos, seguro. De hecho, es un pollo. O no es un pollo. Ah, es el pollo de antes, el que se ha llevado al bobo ese. Pues el pollo se ha ido a tomar por saco. A ver, un cinturón. Es mejor. Esto lo voy a quitar. Bueno. A ver, me lo voy a poner porque me da más armadura, pero... Esto lo vamos a cambiar. No, el martillo no. Quita. Ah, pero esto es una de dos manos. Entonces... Voy a estirar esto. Sí. Y me voy a llevar el martillo para venderlo todo ahora. No, get me out of it. Lord Terra, I will wait for...
Me queda hasta el pavo que hemos sacado antes. Vale, pues voy a aumentarse la ciudad. Vale, lo primero, voy a vender toda esta basura. Esto sé que me lo voy a dejar. Esto también. ¿Y es algo mejor? Por lo que veo no tiene nada mejor. Todo es un poco caca. He's back. He's been quiet since he... You're back. Now, not I. Well, do you go? I feel and I apologize. Lena, I'm so sorry to you too. This is what's best for us all. With the epoch's power. Wow, 100 monedas de oro, wow. O sea, me llevo más por vender equipo. Capítulo 2, o sea, acabamos de terminar el primer capítulo de la historia. Que una resistencia al vacío estaría guay, ¿eh? Pero tampoco creo que hagan mucho daño porque al fin y al cabo estamos a nivel ¿qué? 10. Anillo y una espada. Esto sí. Nah, pero ese es de dos manos. No quiero objetos de dos manos, tío. Al menos por ahora. Es especial. Refuerzos al morir. O sea, son como si fuesen élites. Gods.
ver. Vale, que sí. Dejarme avanzar, anda. Vamos a poner esto. Y aquí no tengo... Bueno, sí, tengo el de tótems. A ver... tiene una probabilidad de envenenar. 20%. A ver, el daño por veneno no está mal. Es algo más de daño, obviamente. Pero es un 20% de probabilidad de envenenar, o sea, tampoco es que sea mucho, ¿eh? De hecho, yo pego más a melee que con los bichos. Ese bicho, tío, qué asco. Vale, lo que es la misión, la secundaria está arriba. No, pero vamos a limpiar esto. Toma por sí. Vaya bucaque. Aquí hay una secundaria más. Yes. Gods be with you. Try not to hurt yourself. Probar estos. Un escudo más. A ver. Vale, otro nivel más. A ver, ¿qué le podemos poner al long? Es que, por ejemplo, esto... máximo de lobos más uno. Máximo de compañeros más uno. O sea, realmente... Esto se estaría bien llegar hasta allí. Aumentaría bastante el daño si llegamos allí. De lo que es el low. Vale, y esto conecta con el otro. Pero donde hemos venido.
Otro bastón, pero no sirve para nada. Para lo que quiero, obviamente. Seguramente será mejor que lo que llevo, pero como no queremos bastones. Que les aplica el veneno, pero el daño es bajísimo. You here. Eterra's grace be with you. Ve mierda de cofre. Ah, que vuelva a la vida. Qué bien. Este bicho, ¿no? Ah, es que el porcentaje de lo del veneno es muy bajo. Porque como máximo he visto que le aplican 3 stacks y eso pues apenas hace daño. Montón de materiales también.
Vale, es otro nivel ello. Vale, pues a ver. ¿Esto qué es? Los ídolos. Sistema de ídolos. Equipa los ídolos. Modificación de esa persona. Vale. Completando la historia principal y las misiones secundarias. Vale, pero no me puedo poner los dos. De hecho, esto es mejor, porque me da más cosas. No por otra cosa. Ay. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por aquí el próximo día más. A ver, a mí me está molando el last point. O sea, obviamente hay que echarle más horas, que no es un juego en el que en cuestión de 5 segundos vas a decir me gusta, no me gusta, está bien, está mal. Me recuerda mucho a los que he mencionado antes, pero no me disgusta. Tiene un aire bastante más fresco que muchos de ellos. Y ya sabemos que hay unos cuantos intentos por allí que han salido mucho peor que esto. Así que, pues nada.